hicieron 2, 3, 4 y hasta 5 millones de respiros en libre, nos quedamos sorprendidos realmente. Propusieron eso, ¿verdad? De pagar en las mesas para que se inflaran los votos. Uno es del abogado Jorge Cáliz, no tenía necesidad de hacer este tipo de mandracada. Que alguien me explique cómo es que se puede comprar uno una casa vendiendo Avon en Miami. Dígame qué productos de Avon son, porque yo no tengo casa, yo alquilo, me voy a poner a vender, ¿eh? Me voy a poner a vender Avon porque así voy a poder conseguir una casa en Miami. ¿No es corrupción eso?